It's over there. Mass is at 7:15 over there, not over here. Vamos a guardar un poco de silencio. También revisen sus teléfonos por si los tienen en silencio o quieren hablar para que no les distraiga. Alma mía, recoja tu alma, el Señor escucha tu voz. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor es saludo especialmente a los miembros de los que vienen de la parroquia San José María, a los demás de habla española y a los del apostolado mundial de Fátima, San Sebastián. También a todos aquellos que siguen la misa por internet y a los enfermos especialmente, por los que rezamos y que seguro que rezan en México. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu.
hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y expresión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Dios, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para propagar la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, combatiendo en la tierra con su protección y su ejemplo, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Amén, Señor Jesús. Y que sabía que me pudo soportar el dolor que era, ¿no? Fue por una gracia especialísima de Dios. Y ahí es donde nos coincide la vida de la gracia, en esos dolores mayores que se pagan en el azul, donde el Señor derrama por la mujer, ahí tienes a tu hijo, y dijeron: se acabó, ahí tienes esa tu mano. Bien, pues que necesitamos la gracia, nos ayude quizá en esos cuatro grupos, que yo os llamo como cosas que han hecho sus papás. La caminada, la oración, el sacrificio y el amor por las Espíritu Santo. Por los trabajadores y los que están en paro, para que Dios les recompense con bienes temporales y eternos. Rogamos al Señor. Por nosotros mismos, por los miembros de nuestra comunidad, por nuestros familiares y amigos, para que cuando aparezca Cristo, nuestra vida, recibamos de él la corona eterna. Rogemos al Señor. Amén.
Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te suplicamos que por la intercesión de San Ignacio sintamos sobre nosotros el efecto de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Haga, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos divinos misterios que estableciste como fuente de toda la santificación nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Tú eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques en un espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y el Señor nuestro, que nos mandó celebrar nuestro misterio. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregada, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo la enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la traición. Líbranos de los males, Señor, y concede la paz a nuestros hijos, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos en todas las situaciones, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles mi Papa, la Papa, yo soy mi Papa, soy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Dios. Y conforme a mi palabra, conced la paz y amén. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Daos personalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena de A mí me gusta mucho citar los santos, porque ellos tienen palabras de sabiduría. San Ignacio de Loyola, ¿en qué nos puede ayudar para prepararnos en esta consagración? Dos cosas me parecen importantes. Él fue maestro del discernimiento. Conocéis todos los ejercicios espirituales de San Ignacio.
maestro del discernimiento, Él nos ayudó a distinguir los malos espíritus de los buenos espíritus y elegir los buenos, y dentro de los buenos, los mejores. Pues te voy a poner tres ejemplos rápidos de los pastorcitos para que veas con qué perfección discernían estos niños. ¿Y qué sería de ti si ellos no hubieran discernido correctamente? A Lucía, cuando fue a Lisboa, le ofrecieron una finca en Lisboa. ¿Qué sería de ti, de mí, si Lucía hubiera dicho, oye, yo ya tengo la vida arreglada y me quedo con la finca? Ella la rechazó porque no era voluntad de Dios. Ella tenía la misión de extender la devoción al corazón inmaculado y por lo tanto rechazó una finca que le hubiera dado de comer para todo el resto de su vida. Francisco, San Francisco ya, estaba muriendo y le dicen, Francisco, no te olvides de rezar por los pecadores. Y le dice, no, 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 eso no, díganselo a Jacinta, porque no quiero que se me olvide, porque yo cuando llegue al cielo voy a consolar a Jesús. Eso es saber discernir entre las dos, espíritus buenos, el mejor. Yo cuando llegue al cielo quiero consolar a Jesús. Y Jacinta, Santa Jacinta, que nos va a dejar con la boca abierta. A mí me encanta contar esta anécdota. Llega la Virgen y le dice, Jacinta, pronto vengo a recoger a Francisco. ¿Quieres venir tú con él al cielo? ¿O prefieres quedarte a sufrir por la conversión de los pobres pecadores? ¿Qué escogerías tú? El cielo, ¿no? ¿A vos quieres que yo te dé bastonazos? ¿Eh? Pues sabemos lo que ella escogió. Quedarse más tiempo para sufrir por la conversión de los pobres pecadores. Ella aceptó el sufrimiento. Podía ya gozar de Dios y sin embargo dijo, no, yo quiero seguir ofreciéndome para salvar las almas. ¿Cuál es la segunda enseñanza que nos puede dar San Ignacio de Loyola, que aquí tiene mucho que ver con Fátima? Decía él, ¿cómo se me afigura vi el mundo cuando miro para el cielo? ¿De dónde viene usted? Le pregunta Lucía a la señora. Le dice, yo vengo del cielo. ¿Y qué pregunta Lucía? La primera pregunta de las apariciones. ¿Y nosotros vamos a ir al cielo? Es la pregunta fundamental de la vida del hombre. ¿Y tú? Vas a ir al cielo, vas a llegar al cielo. Pues le pedimos con esta consagración a la Santísima Virgen que nos lleve a nosotros y a muchas almas al cielo. Si alguien le ayuda a hacer la consagración de rodillas, nos ponemos de rodillas mirando a la Virgen y nos consagramos. Yo, y cada uno ponga su nombre, me entrego, Madre, a tu protección y a tu guía. No deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo. Ante ti me presento, Madre del Divino Amor, con mis manos vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en tu intercesión. Te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con tu mismo amor, para no ser indiferente a tus llamados ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas, y unifica mi ser en la voluntad trinitaria, como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido. Madre, unido a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado en este instante de oscuridad, elevo a ti mi voz suplicante para que la discordia entre los hombres y los pueblos sea aniquilada por tu amor materno. Solemnemente te consagro hoy, Madre Santísima, toda mi vida desde mi concepción. Con pleno uso de mi libertad, rechazo al demonio y sus maquinaciones y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame de tu mano desde este instante y a la hora de mi muerte, preséntame ante tu divino Hijo. Permite, Madre de bondad, que esta mi consagración sea llevada en manos de los ángeles a cada corazón,
para que se repita el infinito en cada criatura humana, nos decimos amén. Amén. Lógicamente, para defendernos de los malos espíritus, vamos a pedir la ayuda del cielo a San Miguel Arcángel. Quien se sepa la oración, la hacemos juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bendecimos los objetos religiosos que tengáis. Bendice, Señor, estos objetos religiosos, especialmente las personas que los recibirán, para que la Santísima Virgen les presente ante el Señor y el Señor a la vida eterna. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a todos. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Ellos vienen de Coruña, Galicia, y ellos vienen de San Sebastián. Quiero hablar con una de ellas. Pues hablo con una de cualquier persona. ¿Por dónde son de San Sebastián? ¿Sí? ¿Son de San Sebastián? Sí.